Hola a todos amigos y sed muy bienvenidos a este canal. Hoy vamos a hablar de estos dos susodichos que van a aparecer ahora en pantalla. Vamos a enseñaros imágenes de sus baños diarios, los baños que frecuentemente hacen en nuestras manos bajo el agua y también la relajación que les conlleva después, las caricias que les damos y imágenes muy, muy bonitas de ver, la verdad, porque se quedan hasta el punto de casi dormirse. Aquí tenéis una toma de, bueno, pues de un grifo normal, a veces en la cocina, en el baño, en cualquier lugar. Luego lo limpiamos, obviamente, es lo que hay que hacer. Y aquí veis a Kiko, que es el primero que se acerca, cómo se baña, tiene una confianza total. Y lo que es conveniente en estos casos, siempre que vayáis a bañar a vuestros pájaros, sea de la especie que sea, obviamente, es poner un chorrito de vinagre de manzana, que no esté refinado. Es fundamental porque tiene muchos beneficios, ¿vale? Ya no solo que es desinfectante, antibacteriano, etcétera. No, le regula el pH además si lo beben. Y además hace que las plumas sean más relucientes, que tengan un brillante más notorio, además de salirle mejor esas plumas enquistadas. ¿Vale? Aquí obviamente no lo podemos hacer porque es agua corriente y porque el vinagre se iría enseguida. ¿Por qué los bañamos así? Bueno, los acostumbramos desde pequeños, obviamente son papilleros y están apegados completamente a nuestras manos. No se atreven a bañarse en un lugar en el que no estén nuestras manos. Así que este es el proceder siempre con estos pájaros. Y aquí tenéis a este sinvergüenza, que todo mojado luego viene a tu jersey o la prenda que tengas, te la chupa un poquito y él se seca. Así que ahí lo tenéis. Los agapornis además se sumergen en un estado de relajación fascinante después de bañarse y se le puede tocar prácticamente cualquier zona. Con el agaporni, como es un ave tan apegada a su dueño, se nota más la diferencia porque te deja hacer de todo. Fijaros como yo incluso a Tila, que es este pájaro maravilloso que estáis viendo, le puedo tocar cualquier zona del cuerpo, las patas, la cola incluso, las alas, y él se deja. Ya os digo que esto también va a depender del carácter del animal. Hay otros que no te dejan tocarse esas partes, pero sí te dejan hacer otras cosas. Y aquí, como no puede ser de otra forma, vuelve a la carga Kiko, este pájaro que ya conocéis, por ahí tenéis algún vídeo de él, lo podéis ver en el canal. Le encanta ducharse más que a Tila, se lo pasa en grande, incluso dos o tres veces al día. Y vamos a dejar un momento maravilloso de este animal. Fijaos ahí como incluso bosteza el ave. Es curioso, pero los agapornis tienen una zona detrás del oído que cuando la tocas muchas veces bostezan, les da ese tic. Mirad cómo les gusta esta caricia que le estoy haciendo. Normalmente las plumas siempre tenemos que acariciarlas en la dirección que es, porque les podemos hacer daño. Pero en esta zona concreta y con suavidad se puede hacer de esta forma y a ellos les encanta. En este estado de relajación absoluta, les podemos manosear de forma exagerada. Está claro que no todos los pájaros son igual, y menos como Kiko, que es una maravilla de Gaporni. Ha sido criado de forma muy, muy cariñosa desde el primer día y se nota eso, se nota. Cómo abre el pico, cómo bosteza, cómo tiene ese sueño. Ganas de soñar dormido. La relajación profunda de esta ave en complicidad con su dueño. ¿Veis cómo entra al nido? Le cuesta entrar, quiere estar entre los dedos de mi mano, pero finalmente conseguimos que entre. Sencillamente lo pongo dentro y él sabe que está bien. Fijaros el gesto cuando sube, cómo mueve la cola. Eso es sinónimo de que está contento, de que está alegre el pájaro.
Aquí tenéis a Tila también entrando al nido después de su ducha. Sube rápidamente, siempre el mismo proceder. Y luego ya se puede acicalar tranquilamente. Ya os digo que estas imágenes son especiales de ver porque en fin, aunque sea lo que siempre hacen, no deja de ser maravilloso, ¿verdad? Mirar cómo se rasca, cómo limpia cada una de sus plumas, con qué rapidez lo hacen. Que eso es de análisis, la rapidez que tienen. Espectacular, parece que sea cámara rápida, ¿eh? Para limpiarse las plumas, acicalarse, porque es pura naturaleza. Ellos mismos saben que las plumas tienen que estar limpias para un vuelo mejor. Y que si no hay vuelo, la muerte es inminente. Así que espero que os haya gustado este vídeo de mis aves. Sabéis que os podéis suscribir a este canal, activar la campana porque si no, no os llegan las notificaciones. Y es un placer leer vuestros comentarios. Un saludo, amigos, y un abrazo fuerte.